Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, Broly. Buenas tardes, Sanguino. Buenas tardes, maestro. Está entrando Irving. Buenas tardes. Buenas tardes, Irving. Solo veo a tres. ¿Y los demás? Bueno, maestro, le comento de una vez que a mis compañeros, Ángel y Jonathan, ya ve que más o menos viven cerca, ¿no? ¿Ángel y quién? Jonathan, Ángel y Jonathan. Ah, Ángel y Jonathan, ¿qué les pasó? Sí, no, a mí me estuvo fallando el internet, maestro. Sí, bueno. Ahorita, bueno, de milagro, pues fue que ya me regresó, pero sí me estuvo fallando mucho el internet. Sí, ajá. Es lo que le iba a decir. O sea, ya me habían llamado, sí. Y es lo que le iba a decir. Sí. Ok. ¿Quién? A ver, Sanguino, ¿tú eres uno y el otro? Sí. Ángel, pero él me acaba de marcar que sí se le fue desde, como, creo que a las 2 de la tarde, o sí me dijo. A mí se fue desde la mañana, por eso lo avisé a Irving desde la mañana. Pero pues ya me regresó ya. Ok, no hay problema, jóvenes. Ahorita paso lista y ahorita checamos quiénes no pudieron conectarse. Bonilla, Villa y Jean-Pierre, ¿llegó? No están llegando los demás ahorita. En total son 6, pero son 12 en el grupo, así que. Buenas, maestro. ¿Qué tal, Gresley? Buenas tardes. Bienvenidos. Falta que entre Eduardo nada más. Buenas tardes. Gracias. ¿Recuperaste tus datos con Recuba? Nada, no he buscado mi archivo. Muy mal. Sí. Tiene que aparecer. Porque el post fue un éxito. Ah, sí. ¿Lo checaste? Sí, estoy checando. Ok. Tengo que postear más. Pero primero consigo mis contraseñas, ¿no? Pues sí. Pero ¿te pudiste conectarte para ver los posts o cómo viste el post, el resultado? Es que, según tengo entendido, Steam te da 5 contraseñas. Sí. Entonces, está la maestra, la pública, y no me acuerdo, pasen post. ¿Y cuál tienes? Yo tengo para hacer post. Ah, ya. Tengo para hacer post, pero no tengo para la maestra o para hacer, creo que cobrar algo así, no sé. No, sí, la maestra es la que interesa que pueda recuperar. Sí. La clave maestra. Muy bien, 3, 6, 7. Veo 7 todavía y faltan 5. Antes de que empecemos, mientras tanto inicien sus máquinas virtuales, por favor, en lo que lleguen sus compañeros. Tanto en Ubuntu como en FreeBSD. Aquí esperamos mientras. Cierra la puerta, gente, antes que entre nieve allá. Dime la nieve que no entre. Ah, sorry. Ya llegó Jean-Pierre, vamos a pasar lista. Empezamos. Muy bien, empezamos. Bonilla, Ovilla, Jean-Pierre, Alberto, llegaste.
Bonillo Villa y Jean-Pierre. Buenas tardes, maestro. Correcto, ya llegaste. Chancat Simlis, Mauricio. Luis Mauricio Chancat Sim, no está, falta. Añar Calabroli. Perdón. Perfecto. Pacheco Aguilar, Gredi y Jacqueline. Presente, maestro. Correcto. Puc Castillo, Jesús René. Presente, maestro. Gracias. Rosado Más, Sergio. Sergio Rosado. No está, falta. Sanguino Reyes, Jonathan. Presente. Gracias. Segura Alonso, Javier Ulises. Presente, maestro. Ok, Javier, perfecto. Torres Cahuich, Ángel Gedeoni. No está, falta. Ubicar Matú, Eduardo Aldair. Presente. Ok, correcto. Valladares, Valencia, Irving Uriel. Presente, maestro. Gracias, Irving. Verde, Martín, Antonio de Jesús. No, no está, pero llegó Mauricio. De la entrada. Llegó Mauricio. Y solo faltan tres. Uno de ellos no tiene internet ahorita, ¿no? Ya todos prendieron sus máquinas virtuales, muchachos. Maestro, ¿qué pasó? Ahorita no acuerdo con mi computadora, pero le voy a mandar una imagen a su WhatsApp de lo que le pasó a mi free, o sea, a mi máquina cuando instalé este en Cassandra. Usted me dijo que debería durar como mínimo un día, ¿no? Me duró como 6 a 7 horas, pero me salía como que error, stop, como unas 5 veces, y ya luego me arrojó que ya estaba como que con superusuario y Cassandra y terminaba con un hashtag. Ahorita le voy a mandar la foto para que vean. Mándame la foto para poder revisar cuál fue el problema. A mí se me hace que fue, no sé, no se instaló algo nada más. Ok, maestro, un momento. Dale. A ver. Sergio Rosado se reporta en estado inconveniente. A ver. Rosado. No se ha podido conectar, dice que tiene problemas. Vamos a ver. Yo se lo mandé. A ver, ¿qué pasó? Ya le mandé la foto del mi problema con... A ver, checando. Pero... Vamos a ver. Ah, CUPS. Primero el problema con CUPS y después con OpenJDK. Sí. Estás en el PuTTY. Ahí puedes mostrar la imagen que tienes más arriba, compañero. Está arriba de esos errores. Sube con el scroll del PuTTY y muéstrame. No, es que ahorita no tengo la computadora. Ah. Y, pero le tomé foto del error porque ya vi que... Sí, pero el error viene de hasta arriba, de hecho. Y no alcanzamos a ver acá. Okay. De todas maneras, no, que yo recuerdo, creo que no cerré. Sí, más bien creo que solo cerré mi laptop. ¿Cuándo? Pero, ¿cuándo pasó esto? Sí, cuando pasó eso. O sea, no me salí del puto y nada de eso, nada. Ajá, pero... Creo, no sé. ¿Y tu máquina en dónde está ahorita? Igual que se la presté a una prima porque pues va a presentar inglés. Igual de la universidad, pero se le echa a perder su laptop. Ok, bueno, cuando tenga la máquina a la mano revisamos este mensaje. Porque sí indica que hubo un problema de instalación de un paquete de los que depende Cassandra para poder instalarse.
y marca errores de CUPS y marca errores de OpenJDK, que son esenciales para que los utilice Cassandra. Entonces, habría que checar cada paquete e instalarlo manualmente si es necesario para poder continuar con la instalación de Cassandra 4. Ok, maestro. Una vez que lo tenga, le... Profe, le dice el compañero Antonio que si lo puede aceptar. Antonio, Bernel, que se hunde. Aquí, está entrando. No, y luego ese compañero verde, la verdad es que está... Ah, buenas tardes, verde, ya llegaste. Ya llegó verde. Verde, funciona tu audio. No puede. Hey. Ya estás, menos mal que ya llegaste. Bueno, lástima, no escuchaste lo que estábamos platicando hace rato. Chale. Sí, hombre, lo bueno de llegar temprano, chavo, ya sabes. Muy bien. No, maestro, es que no estoy en mi casa. Tuve que conectarme por datos, ni modo. ¿Qué onda? ¿Dónde andas? Es que vine al centro, es que necesitas comprar unas cosas para algo, para hacer ejercicios. Pero no lo había conseguido y se me hizo tarde ya. Te felicito por cuidar tu físico, chavo. Lástima que estás exponiendo allá. Bueno, sí. Como sea, estás ahí con los datos. Y necesitábamos que estuvieran las máquinas virtuales y obviamente con tus datos no creo que puedas, ¿verdad? Pero no importa, vamos a ver con los otros compañeros. En la sesión anterior, uno de ustedes me dijo que alcanzó a instalar bien el MongoDB, lo cual tuvo éxito. Y el problema está con Cassandra en FreeBSD, que no han podido instalar algunos. ¿Alguien tiene su máquina ahorita que estaba instalando Cassandra y no terminó o no logró terminar? ¿Me puede mostrar su pantalla de FreeBSD, por favor? El que sea. No te doy acceso. Ya está. El que guste mostrar su error de instalación de Cassandra, lo puede hacer ahorita. Es un buen momento. No se amontonen, ¿eh? 2, 4, 6, 8, 10... Faltan solo dos. Voy a poner la lista aquí de verde. Asistencia para verde retardado. Ya está. Muy bien. ¿Quién me iba a mostrar su FreeBSD ahorita con su error de Cassandra? Porque había uno de ustedes que me mandó sus pantallas ayer. Déjenme ver quién es. A ver. A Javier. ¿Fuiste tú, verdad, Javier? Sí, profe, pero pues no lo hice en el putting, no puedo ver como que los errores anteriores. Pues no lo intenté reinstalar. No lo he intentado otra vez. Ok. Pero, o sea, por ejemplo, si lo puedo instalar otra vez, ¿se vuelve a instalar todo? ¿O solo sería como que los paquetes que hemos instalado bien? A ver, ¿te refieres a instalar el sistema operativo completo o a qué te refieres? No, al Cassandra, por decir que es un error. Si empiezas a instalar otra vez en el directorio de Cassandra, te va a sacar los errores hasta donde llegaste. Lo que me interesa es que lo hagas con PuTTY, para que cuando te conectes a la máquina virtual podamos ver los errores que aparecen en unas pantallas arriba. Porque la última pantalla, uno de los errores, no me dice nada de lo que necesito saber. Okay. Sí, porque por ejemplo, el que creo que sí se instaló bien fue el que decía los paquetes de... creo que era 5300 y cacho, de C++. Ese, pues, como es el que tardó más, pero creo que ese se instaló bien. Entonces, por eso pregunto. Porque, pues, no, sí, si le pones ahí y entras a Cassandra, se va a continuar instalando y va a fallar donde se quedó la última vez. Pero necesito verlo en el PuTTY para poder ver los mensajitos de error de la pantalla anterior a la que me muestras. Lo que tengo aquí, lo que me muestras de la máquina virtual. Conecta tu máquina a PuTTY, por favor, por PuTTY. Lo verificas para poder checar. Sí, claro. Aquí te esperamos, porque sí me interesa eso que quede listo.
Cuando estés listo, nos comentas, compañero, para poder verlo. Sí, profe. Está cargando todo lo de la máquina. Ok. ¿Te está tomando la conexión, Antonio? Con tus datos. Me sacó otro del Zoom. Sí, lo que veo. No espero nada más que pueda compartir el compañero. Maestro, una pregunta. ¿Están diciendo un link para la instalación de Cassandra, no paso por paso? ¿Perdón? Usted me mandó un link en alguna de las clases anteriores para la instalación de Cassandra, ¿no? Sí, pero es en el caso de Ubuntu. ¿Solo para Ubuntu fue eso? Sí, solo para Ubuntu. El otro caso que estábamos viendo era la instalación de Cassandra en FreeBSD, pero era con un conjunto de paquetes. Ah, no, era MongoDB. Era la guía para MongoDB, ya me acordé. Sí, sí, sí. Sí, no era Cassandra, ya me acuerdo. Sí, Cassandra nada más lo instalamos en Ubuntu ahorita. Para instalarlo en FreeBSD estamos haciéndolo por un mecanismo largo, que es que es la instalación por compilación de paquetes en los ports. Y ahorita vemos que hubo errores con algunos de ustedes, hay que ver qué errores son e ir resolviéndolos para que puedan tener instalado bien el Cassandra. Es la parte más engorrosa realmente. En el caso de Mongo, entonces son los videos mostró para, digamos, la instalación o la preparación para instalar Cassandra en FreeBSD. Sí. No hay ningún link paso por paso como en el de Ubuntu. No vi ningún link que pudiera ofrecerse con esa solución. Okay. Hay que checarlo. Pero creo que ahorita no había para Cassandra. Para MongoDB sí, pero para Cassandra no vi. Sí, sí, ese que hicimos la clase pasada, ¿no? De Mongo. Sí. Sí. Ok, de acuerdo. Sí. Sí, cargando aquello. Listo, maestro, ahí lo voy a compartir. Y vamos a ver. Su, ponle su ahí, por favor. Enter, de contraseña. Para root. Ok, cd espacio diagonal usr diagonal ports. Diagonal databases. Diagonal Cassandra con doble S 4. Dale. A ver, dale make espacio install espacio clean, por favor. Vamos a ver qué error te saca. Espera un momento.
Puede tardar. A ver, vamos a ver. Y no encuentra Java de OpenJDK. Y ese es donde revienta. Vamos a ver qué dice. A ver, evidentemente eso puede tardar. ¿Cuánta RAM dijiste que tenía esta máquina virtual, compañero? ¿2 o 4 GB? Esta tiene 2 GB. 2 GB. 2 GB tiene. Sí, es muy poco. Sí, de RAM 2 GB. Okay. Muy bien, les está dando los tipos de letra. TrueType fonts de Deja Vu. Vamos a ver qué te dice. Make font scale no lo encuentra, tiene que instalarlo. Okay. Instalando el LibFontech. Continúa la instalación. Okay, ahí va. Bien, sigue instalando. Sigue la configuración todavía de los paquetes, jóvenes, todavía continúa, no ha detenido.
Maestro, de parte de Eduardo, que sí lo acepta, que Zoom lo sacó. Ok, ya está. Gracias por avisar. Muy bien, LeafonTech se está instalando ahorita. Una dependencia para MK Font Scale. Vamos a ver que continúe. Antes de proseguir. Muy bien, sigue avanzando. El problema de la lentitud realmente es por la RAM que tiene tu equipo, por eso no avanza más rápido esto, pero queremos que marche seguro. Entonces, lo del paquete de C++ ya no haría todo ese proceso, ¿no? No, porque ya lo instaló. Ah, ya, ok. De donde se quedó ayer. Entonces, donde reventó ayer, se me hace raro hasta dónde llegó, porque todo eso que está ejecutándose, si hubiera fallado ayer en algún punto de estos, no hubiera continuado. Y sí continuó. Una razón, de las razones por las que pudo haber fallado, pudo haber sido un problema del internet, que no alcanzó a descargar algún paquete y marcó error cuando trató de continuar. Ah, ok, ok. Sí, de hecho, cuando llegó a lo de Java, creo que el JDK o algo así, y ya hasta ahí, pues como que siguió y pues me salió el error de stop, no sé qué. Ajá. Mira, ahí está, ya está instalando OpenJDK ahorita. Ah, ya. Yeah. Y ahí lo está tratando de descargar. Java Son Info. Muy bien. Muy bien, se continúa. Ya encontró todos los archivos que hacían falta para instalar. Generando paquete de listas lista de paquetes temporales. Vamos a ver. Ya está instalando OpenJDK ahora sí, verificando si está instalado. Registrando instalación. Parece que ya logró pasar esa parte, compañero. Vamos a ver lo que sigue. Instalando todavía. Un segundo, jóvenes.
Sigue instalado todavía, jóvenes, no pasa nada. El entorno de OpenJDK 8, jóvenes, tarda un poquito, pero parece que ya está lográndose. Ahí va, ahí va. Nos quedan algunos minutos todavía. Unos 7 minutos. A ver si lo logramos ver terminar acá. Si se corta, no se preocupen, les vería 20 minutos después, ¿sale? Ok, maestro. Dale. Sí, profe. Gresly, ¿estás por ahí? ¿Yo? ¿Quién dijo maestro? Gresly. Ah, Gresly. Oye, Gresly, el Recuba, nada más para que te acuerdes, el problema está que te puede encontrar varios archivos con el mismo nombre y solamente uno de ellos va a funcionar, ¿eh? Ah, sí. Pero de todas maneras no lo busco. Debe aparecer, no te apures, debe aparecer por ahí, tarda. La Cuba tarda un buen rato. Si no, utiliza el EasyOS. El EasyOS. Carga todo. Es el otro que yo utilizo. Creo que lo escucha bien. ¿Cómo? ¿El Easy qué? EasyOS. Easy. EasyUS. Así es. EasyUS. ¿Sí? Dale OK ahí en la Apache Ant, compañero. Ok. ¿Te escucho algo ahorita? Sí, maestro, escucho mejor. Muy bien. Ok. Pasó un helicóptero hace un momento. Nos quedan 4 minutos, jóvenes, no se preocupen. Maestro. Sí, ¿qué pasó? De casualidad, ¿usted le bajó su archivo? ¿Perdón? Ya ve que cuando checa sus contraseñas, no sé si recuerda que le descarga un archivo donde tiene todas. No recuerdo, a lo mejor sí, pues sí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque este archivo es el que quiero buscar, pero no me sé el nombre. Uy. ¿Pero en Blur dices o en Steam? ¿Mande? ¿En Steam dices que lo buscas o en Blur? Es que en Steam, cuando yo inicié otra vez, uh-huh, me aparecieron estas contraseñas y estuve copiando las contraseñas. Pero aparte me descargó este de un archivo. Sí, pero ese archivo creo que era para Tron, para lo que es el monedero Tron, me parece. En Steemit, me refiero yo. ¿Sí? Sí. Es un monedero nuevo que están incluyendo junto con los Steams y que utiliza la moneda Tron que creó Justin Sun, el coreano. Sí, he visto que en contraseñas aparece. Sí, pero es una contraseña para Tron, me parece. Tiene un código QR o algo por el estilo, ¿no? Sí. No, es punto y aparte de tus contraseñas de Steam. Y las que nos interesan son las contraseñas de Steam para que las puedas utilizar en Blur.
Quedan 2 minutos, chavos, no se preocupen, eso continúa. Aunque se corte, déjalo continuar y cuando regresemos vemos dónde te quedaste, ¿sale? Ok. Sí, maestro. Gresley, solamente de una máquina entrabas a tu cuenta de Steam, ¿verdad? ¿O tenías 2 máquinas? Solo de una. Es que al inicio yo tenía la lab cuando hace 2 años. Ahí lo inicié. Luego cambié a PC. Ajá. Y aquí es cuando me salieron las contraseñas. Y aquí lo guardé. La PC. Y guardé todas las contraseñas, sí. ¿Y en la laptop qué tienes? Se echó a perder. Ah, ok. Se murió. Sí. Está bueno. ¿Y la máquina la tiraste o qué? Ahí sigue. Pues la tengo acá. ¿Pero el disco duro lo usaste en otra máquina o cómo? Ah, sí, lo estoy utilizando como externo. ¿Y en ese disco no quedó nada de registro de lo del año, de hace 2 años? A lo mejor con Recuba puedes encontrar algo ahí, quién sabe. No, que yo recuerde. Te iba a revisar igual. Está bueno. Queda 1 minuto, no se preocupen, eso continúa. Sale. Si se corta, les veo en 20. Parece que va bien, jóvenes, porque está empezando la configuración de Cassandra y la compilación de Cassandra, así que vamos a ver que termine esto.